Chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo Altercado Fitness. La comunidad fitness un día más en la oficina. O sea, es que esto es increíble. Y además es que esta vez todo viene a raíz de unas fresas. Un kilo de fresas al día. Sí, has escuchado bien. Las fresas más problemáticas, las fresas conflictivas. ¿Quién coño en su santo juicio se mete un kilo de fresas? O sea, un kilo de fresas. Las fresas han sido como la chispa iniciadora y después, pues, es Roca, se la calienta la tostada. Y bueno, Roca siendo Roca, tiene unos comentarios, pues, inapropiados. Me vendrá aquí el lechón africano. El lechón africano. Chicos, despegados. Voy a intentar organizar un poco esto porque han ocurrido como demasiadas cosas. Yo primero te lo voy a narrar, te voy a poner en contexto, en situación, y después vamos sacando aquí distintas variables y distintos escenarios sobre la mesa. Todo comenzó con un vídeo de Roca titulado "Tengo un problema con la comida". Porque no puede ser que cada vez que tengo una comida libre se me vaya la puta olla y me atiborre de cosas como un puto retrasado. No. Todo comenzó con un vídeo de Roca haciéndose un check, ¿vale? Con la luz natural que entra por la ventana de su casa, y después vino a hablar un poco de la comida, pero sobre todo de las comidas trampa, ¿no? Que en su caso tiene comidas trampas pautadas, pero que él quiere hacer las cosas muy bien y todo pasa por, pues, ser comedido. Básicamente que la comida trampa no sea como una especie de licencia ilimitada para comer todo lo que quieras. Pan Bimbo, pan Bimbo, y más pan Bimbo, y rebanadas de pan Bimbo, y con mermelada o con lo que sea. El Roca yo creo que disfruta tanto del pan Bimbo que se lo come a palo seco. A Roca le tiras así pan Bimbo así un poco, eso sí, tostadito, ¿eh? Le gusta tostadito el cabrón, ¿eh? A Roca no le gusta, no se lo des crudo ahí, ¿eh? Tosta, hay que tostarlo. Entonces, pues bueno, básicamente el vídeo es eso, comentando que va a hacer las cosas muy bien. Tengo señaladas o tengo pautadas unos días trampa, pero vamos a disfrutar, vamos a comer con moderación. Ese punto sí que es cierto, ¿no? El tema de la comida trampa no es una licencia ilimitada. Quiero decir, si haces eso es que tienes un problema con la comida. 6.000 calorías en un día, 7.000 calorías en un día. Y eso es una puta castaña porque te revienta más de días de dieta. Pero lo suyo es que el día trampa sea un día que llegas sin ansiedad y que digas, bueno, pues vamos a salir un poco de la rutina, voy a disfrutar, no voy a pesar la comida, pero tampoco voy a comer hasta ser una croqueta. Y básicamente, pues con moderación, con cabeza, con sentido común, lo que no abunda en la comunidad fitness. La comunidad fitness, el... esto no va bien, no va bien, zorrete. Y por mi puta cabeza que lo voy a hacer bien, y juro por Dios que como no haga esto de forma perfecta, tal y como lo tengo planteado, dejo el fitness para siempre y me dedico, yo que sé, a levantar cajas otra vez en un puto almacén. Tengan cuidado con la relación con la comida, ¿eh? Venga, continuamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en dicho vídeo hay un momento que es fatídico, porque una Roca visiblemente molesto con Silla o con las reacciones de Silla se dirige a él, ¿vale? De manera, podríamos decir, sibilina, porque no dice su nombre, pero indica o le llama lechón africano. Me vendrá aquí el lechón africano. El lechón africano. A raíz de este comentario en el vídeo, Silla ipso facto, pues digamos que subió unas historias que os las voy a enseñar. Producción, échatelo. Hacía tiempo que no hacía esto. Gracias, producción, guapo. La primera historia de Silla es indicando "estoy flipando", puntos suspensivos. La siguiente historia señala "James Roca acaba de llamarme negro y cerdo". Y ya en la siguiente empieza a hacer una especie de contraofensiva, ¿vale? Un contraataque donde indica que "no me voy a quedar callado, basura". Me parece increíble que sea referente en este mundillo y vaya soltando tremendas perlas por la boca. Te voy a poner en tu sitio y voy a tomar acciones legales contra ti. Lo tengo muy claro. Acto seguido, Silla inició un directo con los Strike Fighters titulándolo en su canal como "James Roca, eres muy tonto y además racista". Y en dicho directo se le ve visiblemente muy molesto y muy caliente. Estoy hasta la polla, tío. Me tienes hasta la polla, James Roca, tío. Básicamente esto es lo que ha ocurrido, ¿vale? Ahora vamos a ir acotando y vamos a sacar aquí un poquito sobre la mesa las distintas variables, distintos escenarios, y yo voy a ir soltando preguntas. Algunas cosas me mojaré y otras cosas instaré a lo que es la reflexión. Empecemos analizando el comentario de Roca, lechón africano. Pues obviamente es un comentario inapropiado. Y además es Roca... que cago en la puta, Roca, cago en la puta. El Roca tiene ya antecedentes, ¿vale? Hace muchísimo tiempo tuvo unos comentarios inapropiados hacia Sudamérica en general. Básicamente hizo una descripción de Sudamérica indicando que era algo así como un agujero chorreante de meado. Entonces, claro, comentario inapropiado hacia Silla con antecedentes, como mínimo le metes un marcaje, como mínimo le metemos un poco aquí la inspección de Hacienda. Como mínimo pedimos el VAR y repetimos la jugada. Vamos a ver, sobre el comentario de lechón africano, pues obviamente
tarjeta y expulsión. Obviamente es un comentario inapropiado. Ahora, la pregunta, y aquí es donde entramos ya en terrenos pantanosos, donde va a haber aquí pues una vorágine de opiniones, pero yo voy a plantear todo. La pregunta, ¿es un comentario racista per se? Pues depende. Y sí, digo depende. Lo fácil sería decir, pues sí, irrefutablemente, pero depende. Si tú señalas, ¿vale?, un continente, una nacionalidad con intención de ser despectivo, obviamente es racista. Si tú señalas una nacionalidad o un continente con intención de ser descriptivo, pues no tiene por qué. ¿Se ha entendido este punto? Yo, obviamente, no lo sé. Y yo lo siento mucho, sé que lo fácil sería decir, esto es así, pero es que, no es que yo sea la justicia, ¿vale? Pero es que la justicia no funciona así. La justicia no funciona por emociones, la justicia funciona por datos objetivos. Yo no soy la justicia, pero si te estoy comentando esto, como mínimo, contemplo todas las opciones. Pero igualmente el comentario es inapropiado, eso desde luego. Aunque también hay que señalar que teniendo en cuenta el contexto histórico y siendo un tema tan sensible, también puedo entender que sí ya automáticamente lo perciba así y no contemple más opciones. Ahora, chicos, vamos a hablar de la reacción de sí, ya que no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Y hay gente como muy polarizada, hay gente que piensa que está montando como demasiado drama y hay otras personas que lo entienden completamente. Yo contemplo dos escenarios, ¿vale? El escenario de que sea completamente real y genuino y que de verdad le haya dolido tanto como hace ver, que esté tan molesto de verdad, de manera genuina, porque al final, pues yo qué sé, tenemos que poner los zapatos de una persona para saber lo que ha vivido. Nosotros no sabemos cómo ha sido la vida de este señor, no sabemos la cantidad de comentarios que ha tenido que recibir en relación a ese tipo de cosas, entonces, sin ponerte sus zapatos, pues a lo mejor no empatizas. Ese escenario es viable, el escenario de realmente es algo que le duele de corazón y no está montando drama o no está exagerando, sino que es una respuesta natural. Pero el pattern ya sabéis cómo es. El otro escenario es que sí, que a lo mejor le ha molestado, pero la está exagerando y montando aquí la tremebunda simplemente por buscar, pues, hacer ruido. Conflicto de intereses, hago mucho ruido y al final es una forma de ganar exposición en redes sociales. No estoy aseverando nada, ¿eh? Recuerden, estoy contemplando dos escenarios, porque el segundo también es viable. Otro escenario que se está contemplando es el de si ya en sus reacciones, por lo visto, debe tocar mucho... ¡Se ha apagado la luz! ¿Y no me decís nada? ¿He estado grabando sin luz o qué? Hoy tiramos sin luz eso, ¿eh? ¡Cabrón, la puta! A partir de ahora cargaré esas lucecitas después de los vídeos, ¿eh? Siempre me pasa algo, me cago en la puta. Otro escenario que está contemplando la gente es el tema de que sí, ya por lo visto, ¿vale?, en los directos, en las reacciones hacia Roca, pues es un poco de tocar las pelotas. Como que él vacila mucho y ofenderse luego después como que le hace ser un poco de piel fina. Esto sería cierto si tú vacilas y cuando te vacilan utilizando la misma carta, tú te ofendes. Si yo te vacilo, un vacile promedio, luego tú me lo devuelves, vacile promedio, me ofendo, piel fina. Piel fina e incongruencia. El problema es que si tú vacilas de manera normal y lo que recibes es un comentario con presuntos tintes racistas, pues obviamente son cosas diferentes. Obviamente esto no sería piel fina, porque te están atacando con un arma diferente. Entonces, matizar esto. Hay mucha gente que le señala que es de piel fina, pero son cosas diferentes. Vacile promedio a comentario con tintes o presuntos tintes racistas. Hace poco lo comenté yo de Antonio. Dije, yo, Antonio, te hice un vídeo. Si empecé yo primero. El problema es que su respuesta fue en torno a todo, movidas personales mías, privadas, que no eran verdad. Entonces, claro que a mí me puede responder la gente, faltaría más. Pero si me respondes, yo qué sé, vamos a utilizar las mismas armas, ¿no? Si nos pegamos, nos pegamos aquí, o a puños o a espadas, pero ambos con las mismas armas. Venir a por mí. Que muchas veces la gente en redes sociales se le olvida estas cosas. Dice, ¿pero cómo contestas así si tú haces vídeos a los demás? Soplapollas, a veces contestas así porque se está utilizando unas armas diferentes. El pater con sus traumas del pasado. Continuamos. Voy a por vosotros. Otra cosa que comenta Silla, ¿vale?, que aquí Silla discrepo contigo profundamente, es que, claro, él es español. Él nació en España, entonces le molesta que por su color de piel den por hecho que es africano. Y ya me vendrá el típico gilipollas. No, te ha llamado africano, no te ha llamado negro.
Primero, me llama africano porque se cree que por este color de piel que tengo aquí, tan orgulloso que estoy, por este color de piel ya soy africano. Y no, Roca, no soy africano. Soy español, he nacido aquí en España, en el año 98, en Madrid. ¿Y aquí qué opino yo? A ver, vamos a ver. Yo no creo que haya ningún tipo de intencionalidad maligna. Que puedas coger y decir, oye, que no tengo por qué ser africano, lo explicas perfecto, pero que te lo tomes como por el lado de igual es racismo, no sé qué, me parece... No le encuentro sentido. Tú y yo vamos por Madrid, nos encontramos con una persona china, de rasgos chinos, ¿vale? Vamos a andar aquí con los debates de lo que se autopercibe la gente. Una persona con rasgos chinos, tú das por hecho que es asiático y luego te dice, no, si yo nací en España. ¿Cuál es el drama? Yo no veo ningún drama. Tú no tienes ninguna intencionalidad maligna en ese sentido. Simplemente, pues al final, coño, tu cerebro funciona así. Ves una persona con rasgos asiáticos, pues dices, pues será asiático. Ves una persona con rasgos europeos, pues dirás, pues será europeo. Pero luego igual nació en Senegal. Y él se siente senegalés. Y oye, muy respetable que la gente se sienta. Que eso es otro debate, ¿vale? Que ahora vamos a tocarlo. Pero de ahí... Puedes corregirlo, pero de ahí a utilizarlo como me ha dolido o me da por culo que porque sea negro den por hecho que soy africano, no sé, sí ya, ahí me parece que no tienes razón. Por este color de piel ya soy africano. Que muchas veces obramos o pensamos por pura estadística, que no tiene ningún tipo de intencionalidad. Ahora esa persona de rasgos asiáticos, nacido en España, se siente español, respetable. Pero aquí entraría el debate de, vale, naciste en España, pero tu ascendencia de dónde es. Toda tu ascendencia es asiática, naciste en España, te puedes sentir en lo que es en un contexto social español, pero genéticamente hablando, ¿qué serías? Yo planteo aquí la pregunta, ¿qué serías genéticamente hablando si toda tu ascendencia es asiática? Naciste en España, pero toda tu familia anterior es asiática. ¿Genéticamente qué eres? ¿Europeo o asiático? Son cosas que yo no sé por qué la gente se molesta, porque es como, bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más da? No pasa absolutamente nada, pero ya a comentar, yo por lo menos, si toda mi ascendencia es europea y yo nazco, ya sea de manera fortuita o porque han emigrado en, yo qué sé, Senegal, yo me sentiría europeo. Podría puntualizar, ¿soy europeo o me siento europeo, pero nacido en Senegal? ¿Qué otro dice? No, yo me siento... ¡Perfecto! No, soy africano, no pasa nada, pero bueno, yo lo veo así. Vale, luego otra cosita que se ha comentado, porque claro, el pater civilinamente ve un poco lo que ocurre pues, en comentarios, lo que opina la gente, porque a mí no me da tiempo a ver todos los directos. Hacen un montón de emisiones muy largas y yo no tengo tiempo físicamente para ver pues tantas horas de directo. Entonces, obviamente, yo me pierdo muchas cosas. Yo no sé si insultan, si no insultan, si falta el respeto o lo que hacen. Algunas cosas sí que veo, algunas cosas me pasan, pero hasta ver todo lo que ocurre en los directos, que no me da la vida. Entonces, lo que se está planteando es que, claro, Roca, por lo visto, es una persona que también recibe múltiples comentarios en torno a su nacionalidad. Que, por lo visto, sí, ya no los hace directamente, pero él es integrante de los Strike Fighters. Y dentro de los Strike Fighters está nuestro serial killer, John M.H. Y, por lo visto, y lo que me han contado, tendría que buscar el clip, ¿vale? Me lo he apuntado aquí. John M.H. textualmente se ha dirigido a Roca indicando cómo... Bolsa de agua polaca. Ojo, que tampoco digo que esto sea un comentario racista per se, que ya sabéis que ahí yo contemplo muchas opciones, pero como mínimo es un comentario un poco brutito. Entonces, que sí ya monte aquí lo que es la cruzada antirracismo, cuando luego no lo hace él, pero forma parte de un grupo donde una de las personas hace ese tipo de comentarios, haciendo alusión a la nacionalidad del otro... Pues bueno, yo te lo digo como mínimo, tú ahora saca tus conclusiones. Que no lo haces ya directamente, a mí no me gusta responsabilizar a las personas de lo que hacen terceras personas, ya sea por amistad, familiares o de rebote. Pero como mínimo, si estás haciendo una cruzada y dentro de tu grupito hay una persona que tiene este tipo de comportamiento, no sé si luego le ríe las gracias, no se las ríes, si le blanquea, no sé lo que hace, pero como mínimo es un poco pues, incongruente. No te responsabilizo directamente Silla, pero sí que es cierto que la gente está a todo. Resumiendo, John es el auténtico culpable de todo esto. Serial killer, tengan cuidado. Un asesino serial. Que también te digo que Roca reciba múltiples comentarios en torno a su nacionalidad, tampoco justificaría un comentario con tinte racista, porque una mala acción no justifica a otro. Pero yo te cuento todo, Zorrete, para que tengas aquí la máxima información. Bolsa de agua polaca. Supongo que será porque en ese momento estaba muy retenido y porque nació en Polonia. Tengo que señalar que yo alguna vez he llamado polonios a Roca, pero Roca, de verdad te lo digo, de corazón, cero problemas,
Es un poco por hacer chascarrillo tonto, pero cero problema. Si te da algún tipo de problema eso, dímelo por privado y no te llamo Polonios. La cosa es que la historia ha terminado con unas disculpas de Roca y luego con lo más importante, ha quitado ese fragmento inapropiado de su vídeo. Cuando subes un vídeo a YouTube, luego te da la opción de editarlo, ¿no? Por si te salta una canción con copyright o por si tienes que quitar un fragmento porque se te ha calentado un poco la boquilla. Entonces, ha pedido disculpas y ese fragmento ha sido completamente eliminado. Y esto hay que señalarlo porque vamos mejorando, porque Roca era muy de voy a pedir disculpas, ¿vale? Porque he ofendido a un colectivo, esto en el pasado, he ofendido a un colectivo, voy a salir a pedir disculpas, en su cabeza sonaba súper bien, pero luego en las disculpas ofendía a 27 colectivos nuevos. Roca era muy de pegarse tiros en el pie con las disculpas, así que creo que en este aspecto vamos avanzando. Ha pedido disculpas y ha quitado el fragmento. Y bueno, chicos, hasta aquí lo ocurrido. El pater que no paga la factura de la luz se despide. Déjame en los comentarios lo que opinas. Mucho respeto porque, repito, es un tema sensible. No seáis... Cuidado, no seáis. Mucho respeto en los comentarios. Pongan lo que opinan al respecto. Y sin más dilación, chicos, muchísimas gracias por querer al biopater. Y antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Call of Duty, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.